Renova Llantas y Muelles de Oaxaca trae para ti la síntesis informativa de Acierta Radio del 24 de agosto del 2021. El 25% de escuelas en Oaxaca van por clases semipresenciales, señala Francisco Villarreal. Para que en el estado de Oaxaca sea una realidad el regreso a las aulas, luego de más de un año con clases virtuales como consecuencia de la pandemia del COVID-19, se deberá formar equipo entre personal docente, autoridades estatales y municipales, así como padres de familia, para proteger la salud de la comunidad estudiantil. Epidemia de COVID tiene signos de reducción en la tercera ola, señala López-Gatell. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que la epidemia comienza a tener signos de reducción en la tercera ola de contagios, principalmente en 17 estados, por lo que estimó que al concluir esta semana se logre una reducción del 5%. Castigo a diputada de Oaxaca piden víctimas de tortura. A unos meses de perder el fuero, la diputada local Elisa Cepeda Lagunas fue acusada por pobladores de El Osochitlán de Flores Magón de ser la responsable de los actos de tortura, amenazas y abuso de poder de los que fueron víctimas del 2011 al 2014. Trabajadores del SAT en Oaxaca se quedan sin salario. Personal de limpieza contratada por el Sistema de Administración Tributaria en Oaxaca protestaron en las oficinas ubicadas en la calle de García Vigil, del centro de la ciudad capital, en demanda al adeudo de sus quincenas, que hasta la fecha no les han pagado. Capitalinos exhiben nula atención del ayuntamiento. Al menos 3 protestas de ciudadanos de la capital de Oaxaca se registraron este martes en las afueras del Palacio Municipal, en donde su personal prefirió ignorar las manifestaciones en vez de atender a la ciudadanía. 2 menores de edad reciben vacuna contra COVID-19 en México. Una adolescente de 13 años de edad, habitante de Baja California, se convirtió en la primera menor de edad en recibir la vacuna contra COVID-19 en México. AMLO pidió a Anaya preocuparse por presentar pruebas acerca de su inocencia. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a Ricardo Anaya que, en lugar de estar acusándolo de perseguirlo judicialmente, debería preocuparse por enfrentar su proceso judicial y presentar las pruebas acerca de su inocencia. Renova Llantas y Muelles de Oaxaca trajo para ti la síntesis informativa de Acierta Radio. Escúchanos el día de mañana con más información. Síguenos en las redes sociales como Acierta Oaxaca. Consulta la información en nuestra página web www.acierta.mx.